Estos son los multis de ayer, ¿vale? Os enseño que hay un banner que es que el juego es literalmente el Genshin. Es el Genshin, pero el sistema de combate es por turnos. Ya está, el juego es el Genshin. La interfaz es la misma, el sistema de personajes es prácticamente el mismo. Aquí no hay armas, pero hay una especie de pasivas que también se refinan de la misma manera. Es lo mismo, de verdad. Lo mismo, es espectacular. Y luego de banner de inicio, también está este banner, que son 5 multis, que están todos rebajados a 8 tiradas en lugar de a 10. Y cuando tiras 5 multis te garantizan un 5 estrellas. Que entiendo que son todos estos los 5 estrellas que pueden salir. Hay personajes bastante chulos. El banner promocional, que es este que está por aquí, tiene un personaje espectacular. Y luego está el banner como tal, que sería el banner de las armas. Sería el banner de las armas, este de aquí. Está bastante bien. Este es el banner de Noel, pero con 5 estrellas en lugar de una inútil Noel. Exactamente, algo así. Yo creo que, de hecho, a día de hoy Genshin Impact debería tener también el banner de Noel, debería reworkearlo y sacar que en 2 tiradas te den un 5 estrellas de los, banner, de los del banner permanente, porque no les molestaría ni muchísimo menos. ¿El reroll cómo va? Yo no he hecho reroll, ni sé si se puede hacer reroll, pero el tutorial se hizo un poquito largo. Estos 20 tickets no sé si los darán al inicio del juego, que esto también hay que tenerlo en cuenta. El tutorial, hasta que puedes sumonear, tardas bastante. Pero estos 20 tickets también, que son lo equivalente a 2 multis, yo no sé hasta qué punto te los van a dar en el inicio del juego como tal. O sea, a lo mejor eso lo tienes que farmear todo a lo tuyo. Pero bueno, quién sabe, igual sí. Y bueno, lo que os mencionaba, este es el banner promocional de la chica esta, que es, insisto, literalmente Pindred. A ver si lo enseño. Este es Vildred. O sea, Silly es Vildred. Y está muy guapa, la verdad. Este personaje está súper guapo. Vildred para quien juegue al Epic 7, ¿vale? Son 20 tickets, no lo vas a leer. No lo creo, la verdad. No lo creo. Y aquí están las tiraditas. La verdad es que creo que tuve bastante mala suerte. La animación de Summon está bastante chula. De hecho, ya he visto la animación de 6 estrellas, que está... No, de 6 no. De 5 estrellas, que está bastante guapa. Aquí cuando sale épico, pues está el conejillo este aquí. Sale por atrás el vapor de cuando se abren las estas del tren, las puertas del tren. Y está bastante chula la animación. Y cuando sale 5 estrellas está bastante guapo, la verdad. La animación está bastante, bastante guapa. En esta tirada me salieron solo fragmentos. Por lo que pude leer, me estuve metiendo un poquito en lo que serían las condiciones de drop y tal, las estadísticas de drop y todo demás. ¡Ojo, Diego! ¡Let's go! ¿No juegas al Tower? No, me gustó, pero respecto al Genshin no tiene ningún tipo de sentido. O sea, el Genshin es mil veces mejor que el Tower. A mi forma de ver, como siempre digo. Por lo que pude ver en la información, mi suscripción no sale. Ay, Zayberg, si te has suscrito, tienes que darle F5 y en el chat te saldrá un mensaje para compartir la suscripción. Bueno, insisto. Los banners, por como yo he entendido que funcionan, es que... Funcionan exactamente igual que el Genshin, ¿ok? Funcionan exactamente igual que el Genshin. Cada 10 tiradas tienes garantizado un 4 estrellas y cada 90 tiradas tienes garantizado un 5 estrellas. Funcionan exactamente igual. Si tú en un banner no sacas al 5 estrellas promocional, el siguiente 5 estrellas promocional que salga lo tendrás garantizado sí o sí. Es primero el 50-50 y luego que te salga ese personaje garantizado, ¿no? Más allá de eso, en cada tirada... cada 10 tiradas tienes mínimo un 4 estrellas. Y por lo que pude leer, ese 4 estrellas puede ser o bien un personaje o bien un artefacto, que es... No se llaman artefactos, se llaman conos de luz. Me parece un nombre de mierda. Pero bueno, un cono de luz, yo lo voy a llamar artefactos. Puede salirte un artefacto 4 estrellas o un personaje 4 estrellas. ¿Qué es lo que pasa? Creo que ese 4 estrellas puede ser o bien artefacto o bien personaje. Pero siempre, si no te sale un personaje y te sale un artefacto, el siguiente siempre será un personaje. Que está bastante bien. Eso está bastante bien. Al final, los artefactos van a ser cartas muy importantes. Van a ser armas, cartas, como lo quieras llamar. Yo lo llamo artefactos porque no son armas, sino que son cartas que te dan estadísticas. Yo no sé, me gusta artefactos. Objetivamente se llaman conos de luz. Y funciona igual. Refinamiento estilo Genshin... sin ningún tipo de fallo. Aquí, como te presentan, el summon está bastante chulo, la verdad. Yo estoy tapando uno, pero bueno, no es relevante. Y luego en el siguiente multi ya me garantizan un personaje 4 estrellas.
Que creo que personajes 3 estrellas no hay. O por lo menos a mí no me ha salido ninguno. Creo que no. Y en este sí que me salió un 4 estrellas. Por desgracia, fue uno de los personajes que te regalan en el tutorial. Me puse bastante sad, la verdad. No hay 3 estrellas, pues eso. Me puse bastante sad porque me salió uno de los personajes que te regalan en el tutorial. Y luego, pues bueno, el sistema de dupes, al igual que el Genshin, constelaciones, que aquí lo llaman eidolones. ¿Por qué? No lo sé. Esto no es una constelación, no es un dupe, se llama eidolón. ¿Te gusta el nombre? A mí no, es un eidolón. No, pues tengo a Dangeng con 6 eidolones. Coño, suena muy feo. Parece que tenga algo feo, en la... no sé, o sea, es un poco extraño. Pero bueno, eidolones, sin más. Me salió este personaje que te lo daban en el tutorial, así que me puse un poco sadge. Y ahí es donde, pues bueno, donde conseguí el dupesillo. Me metí ahí en la pestañita de personajes y lo desbloqueas. Ya está, no hay mucho más drama. El tutorial está súper bien hecho. Cada vez que le vas desbloqueando cosas, pues evidentemente te las van enseñando cómo funcionan y tal. Súper guay. Súper guay, la verdad. De verdad, muy, muy, muy chulo el juego. Vamos a experimentar un poquito hoy más. Y eso, estuve trasteando un poquito. El sistema me parece muy bueno. Es un Genshin, o sea, es literalmente un Genshin en el sentido de que la movida de exploración, más allá de... A ver, no me han dejado aún libre. Creo que aún estoy dentro del tutorial porque de hecho estoy con un personaje de prueba. Pero es muy parecido al Genshin, o sea, tú vas explorando, vas encontrándote con cosas, vas pues adquiriendo distintos objetos mediante exploración y tal. Pero los combates, tú ves a enemigos estáticos durante tu progreso, durante tus paseos por las zonas, vaya. Y interactúas con ellos, ¿no? Conforme te vas acercando a un enemigo, vas viendo a qué es débil ese enemigo. Si inicias el combate con un personaje que sea fuerte, que por cierto, esta es la prota, que está súper chula. Si inicias el combate con un personaje que es fuerte contra el elemento del rival, empezarás directamente con ventaja. El sistema de combate está bastante bien, por turnos, que es a mí lo que me importa, barra de velocidad a la parte izquierda de la pantalla, ahora lo veremos. Y la idea es, evidentemente, como siempre, intentar golpear a los enemigos con el elemento al que sean débiles. Si lo haces de esa forma, les rompes el escudo y cada vez que les rompes el escudo, cuando llega su turno, pierden un poco de vida por desangrado. Está muy guay, está muy 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 guay, de verdad. El sistema de combate me parece súper guapo. Y a pesar de que no sabía mucho de este juego hasta hace poco y sigo sin saber nada, os adelanto que yo este juego lo voy a jugar de calle, pero de calle, ¿eh? Ahí arriba entiendo que un ataque básico como tal normal debería ser fuerte contra él. Pero entiendo también que... No, pero yo creo que esos son mis personajes. No sé, never fucking me. Le pegamos una hostia y ya está. Mejores diseños estos o Genshin. Al final, pa' gustos culos. ¿Ves? Aquí te fijan y tal. El sistema de combate. Durante el combate, Himeku puede desencadenar ataques adicionales fuera de su turno. Bastante guay. Cada vez que un aliado inflige ruptura de debilidad, Himeku acumula cargas. Vale, que entiendo que es la pasivita extra. El sistema de combate es el siguiente. Como estáis viendo arriba a la izquierda, tenemos el Speed Gauge. Es decir, dependiendo de la velocidad de los personajes, vas a pegar antes o después. En este caso, el primer personaje que pega de mi equipo es Zhongli. Puedes meterte aquí, es con el botón de la C. Es literalmente Zhongli. Y ver lo que hacen tanto tus personajes como los personajes del equipo rival, vaya. Aquí puedes ver las habilidades, puedes ver la habilidad básica, la definitiva, los talentos, las técnicas, etcétera, etcétera. Y aquí lo que hacen los enemigos, ¿no? Puedes ver lo que hacen sus habilidades, etcétera. Va a ir por turnos y las habilidades, evidentemente, tienen cada una sus propias habilidades. Cada vez que gastas una habilidad, gastas un puntito de estos. Al gastar un puntito de estos, llegará un momento en el que llegue el turno, tu turno, X, y quieras gastar una habilidad y no tengas. Entonces, simplemente tirando básicos, recuperas un punto de habilidad. Si no tiras habilidad, recuperas un punto de habilidad. Como estáis viendo, este personaje es del atributo viento. Zhongli es del viento. Si le pego al personaje que tenga debilidad al viento con una habilidad de viento, le romperé el escudo, que es lo que está encima de la vida. Si le rompo el escudo, cuando llegue su turno, perderá vida y se tendrá que recuperar, por así decir. Pero bueno, que pega igual. La cosa es que pierde vida. Entonces yo le pego con la habilidad, le pego una hostia. E importante, las ultis, que veis que tenía la ulti de este personaje disponible, las puedes tirar cuando quieras. En cuanto tengas una ulti disponible, la puedes tirar. Así que en este caso, tiro la ulti de este personaje, que me viene bien, ralentiza a los enemigos, los congela, etcétera. Está bastante bien. Y ahora si quisiera, pues podría hacer lo mismo.
Esto es algo que no he entendido muy bien, porque algunos personajes, o de momento todos los que he probado, excepto el prota, tienen una mecánica, que entiendo que será la pasiva, que es la que está justo debajo de su... Justo debajo de su... Del personaje como tal. Aquí está la ulti y aquí está la pasiva. Que la pasiva entiendo que lo pone por aquí. Talento. ¿Será la técnica o la pasiva? Cuando se rompe una habilidad de enemigo... Vale, sí, es esto. Es la pasiva. Es la pasiva. Cuando se rompe la habilidad de un enemigo, Himeko obtiene una carga, una acumulación de carga hasta un máximo de 3 después de que un aliado ataque. Si la carga de Himeko ha alcanzado el máximo, infija a todos los enemigos el daño de fuego y va... Hostia, está muy bien. O sea, cada vez que rompa el escudo de un enemigo, va a tener una carga. Y cuando llegue a las 3 cargas, va a pegar una hostia. Lo cual está súper bien. O sea, es un golpe extra que está muy, muy, muy fuerte. Que lo vamos a ver ahora. Así que vamos directamente con... Bueno, aquí no tengo daño... Aquí no tengo daño que me interese. Vamos a ponerle un escudo a nuestro personaje main. Ok, mini guapetón. No voy a pegarle a la... hay habilidades que son de área. Por ejemplo, si pego aquí... Son como que pega al que está en medio y a los adyacentes, ¿no? Esto ya es mirar cada una de las habilidades. Entonces pego por aquí, pego un capón, rompo escudos y se activa la pasiva de esta y pega una hostia en área. Que por cierto, el arma de esta señora es un cortapizzas. No preguntéis por qué. O sea, es un cortapizzas. Como veis, he tirado tres habilidades. No tengo puntos de habilidad, así que tengo que pegar básicos. ¿Te puedes cargar la beta en móvil? Si te ha tocado la beta, sí. Entiendo, ¿no? No. Es que la beta, tú podías seleccionar de dónde querías la beta. Yo la seleccioné de PC. Pero creo que te dejaba seleccionar de móvil. ¿Cuándo se pone el auto? El auto lo podrás poner en algún momento. Yo de momento no no lo tengo desbloqueado, María. Pero se puede. Y luego, pues bueno, al final, pues cada personaje tiene sus combos. Por ejemplo, este personaje lo que hace es que inflige daño de viento. Y cuando pegas un golpe crítico, tienes una probabilidad de causar ralentización. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la ulti inflige mucho daño y los objetivos que tienen ralentización reciben más daño. Entonces, metes estabilidad, le metes crítico. Con suerte, si le metes crítico, tiras directamente la ulti y haces más daño porque está ralentizado. Está súper guapo, la verdad. Está súper, súper, súper guapo el jueguito. A mí me gusta más este tipo de juegos que el Genshin, porque a mí me gusta más jugar por turnos que jugar a RPG, que no tiene nada de malo. O sea, al final esos son gustos. Y yo prefiero una cosa, cada uno puede preferir otra. Pero bueno, el juego está bastante bien. ¿Estoy en el tutorial? Sí, estoy en el tutorial. Si tengo algún personaje y golpeo a este enemigo con este, por ejemplo, con los de viento, todos los personajes que sean débiles al viento, que estén dentro del combate, empezarán directamente con el escudo bajadito, como estáis viendo por aquí. El diseño es muy parecido a Genshin. Es el mismo juego. O sea, es literalmente el mismo juego. Se nota que lo ha hecho la misma empresa. Eso es así. Eso no hay fallo. Se nota que lo ha hecho la misma empresa. Ahí no hay drama. Tiramos esto. Y directamente tiro la ulti. Le he metido un crítico, lo he ralentizado. La ulti está bastante guapa. Las animaciones de las ultis que he visto hasta ahora están todas súper chulas. Bueno, están bastante bien. Vamos a cargarnos a este. ¿Estás seguro de que puedes compartir el juego? Sí, 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 sí que se puede. Agradezco la preocupación. Pero sí, sí que se puede. ¡Pip! Ahora le toca al rival. He desbloqueado la ulti con mi personaje. Que la ulti de mi personaje lo que hace es meterme en un estance que pego más. Lo que he entendido yo, vaya. Elige entre dos modos para dar un fuerte golpe. No hay mucho drama. Vamos a probar la habilidad de este personaje. Rompemos y ya matamos. Sí, sí, aparte es eso. Los drops de las beta era por ver a gente streamear. Estamos aquí. ¡Oh! Y como he roto escudos. Como he roto X escudos, directamente me ha tirado la pasiva. ¡Hostia, qué guapo eso! Eso está muy bien, eso está muy chulo. Muy, muy, muy chulo eso. Este es el típico evento de prueba al personaje y cuando lo pruebes te damos recompensilla. Entonces vamos aquí, le voy a comenzar prueba y probamos al personaje y os enseño a Bildred, que está bastante guapo.
Sí, por ejemplo, yo antes le he dado al F3 para ir al menú de summons y no funciona. Me ha pasado, me ha pasado. Mira, daño extraordinario a un único objetivo y acción adicional tras derrotar a un enemigo. Es Vildred. Para quien haya jugado el Epic 7, es Vildred. Entonces yo vengo aquí, le tiro la E a un enemigo. Creo que no me lo voy a cargar, no me lo voy a cargar, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ponernos el escudo. Tiramos la ulti. La ulti es daño en área. No, no es daño en área. La ulti es solo un enemigo, así que se la tiramos al del medio, por ejemplo. Está muy guapa, la verdad, la ulti. Y como hemos matado, tenemos directamente otro turno. Pero solo es una vez. Importante. O sea, ahora he vuelto a matar, no me dan otro turno. Estaría muy roto eso. Estaría muy roto. ¿A quién le meto los ahorros? A esta señorita, a esta señorita. Y luego pues hay más personajes. Probé esta, porque ya sabéis que a mí los personajes pequeñitos me hacen gracia. Me hacen muchísima gracia. Es adorable a más no poder. De hecho, os la voy a enseñar porque me hace muchísima gracia. Mirad. Cuando este personaje pega... Es Klee, es literalmente Klee. O sea, es una niña terrorista. Cuando este personaje pega, al volver... Vuelve corriendo en plan de... ¡Ah, que me pegan! Mira, mira, mirad esto, o sea, es súper gracioso. Súper, súper... Me voy a mover de lado. Que aquí... Bueno, aquí molesto. No, creo que no. Se ve bien. Mirad. Mirad cuando vuelve. ¡Ay! Me hace mucha gracia, tío. Me hace muchísima gracia. Y la ulti está muy guapa. La ulti está muy, muy, muy guapa. ¡Bim! Y vuelve igual. Vuelve corriendo también cuando pegas con los básicos. Está muy guapo, tío. Hay personajes muy chulos. Hay bastantes personajes en la beta. Bastantes, bastantes personajes. Cosa que me ha sorprendido. Pero bueno, como hay... Como no hay tres estrellas tampoco. Bueno, realmente da un poco igual, supongo. Esto no sé qué es. Esto es el tutorial, ¿verdad? Sí. El tutorial, y aquí está el menú donde hay, pues bueno, hay logros, como en el Genshin normal. Es que es o mismo juego, pro por turnos. Es que no hay más, es o mismo juego cuando sale el primer festival. Mira, el Stone Terror. Pensé lo mismo. El juego a priori sale en abril. Está guapo, eh. ¡Bim! Vale, pega con un brazo y luego con otro. Algo me dice que aquí ya nos vamos a separar. Después de este combate. Ya esta señorita ya no va a estar con nosotros. Vale, entiendo que tengo que acabar con todos los enemigos. Vamos a pegarle aquí con la habilidad. Rompemos escudo y tiramos ultis. Onda Maje. Le pongo el escudo a la prota, yo creo. No, no voy a poner escudo aquí. Escudo no. Escudo caca. Pegamos con esto. Nos guardamos el escudo, tiramos la ulti. Y ahora con la ulti pegamos al medio y rompemos. ¿Rompemos escudo? Y sí, rompemos escudo. Rompemos escudo y pegamos. Oh no, la parte del medio tiene un escudo más fuerte. Vale, makes Y ahora ulti. Porque él va a pegar ahora. Y ahora se activa la pasiva también. Y hacemos más daño. Está muy guapa Himeko, ¿eh? Muy, muy, muy guapa Himeko. ¿Esto es Senaria? Sí, ¿no? Muy guapa Himeko. Muy chula. Hace daño de quemadura. Se bufa. La parte del medio bufa a la parte de la derecha. Y la parte de la derecha me va a meter un cate. ¡Bim! Bueno. ¿Viste lo de la cual de dar golpes a las armas? Creo que sé a lo que te refieres. O no, no lo sé.
Que no he dado muchos dupes. Le di solo dupes a una. Por probar la mecánica. Y yo creo que es pegar así. Puedes darle todos los dupes de una. Ah, sí, eso sí, eso sí. Exacto, sí, estoy de acuerdo. Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Menudo Gapón me ha soltado. Pues te tiro la ulti, gilipollas. Me gustó, me gustó. Ahora entiendo que le quedará la cabeza disponible. ¡Nada nuevo! Me tenía que haber guardado la ulti entonces. Vale, le tiramos todo aquí, ¿no? Bueno, igual no es débil a nada en particular este bicho, ¿o qué? Debilidad nada, ¿no? Nada, sin más. No es débil especialmente a nada. Vamos a pegarle normal, ¿no? ¡Oh, le pego un huevo! ¡Es el Stone Terror literal, eh! ¡Es un Stone Terror literal! ¡Es literalmente el Stone Terror! Ha conseguido un drop el marquito, seguramente, ¿no? Peligro, ¿eh? Joder. Yo creo que sí, que aquí se lía, ¿eh? Supongo que aquí me tengo que morir. O no, igual no, igual no. No sabes. ¡Bim! Himeko. ¡Bim! Ah, yo creo que se puede. Y ahora daño aquí. ¿Pillo ulti? Pillo ulti, tiro ulti. Se le puede meter el tarjetón, no. Es una venta. No se puede. Joder, Zhongli. Que te cumean, amigo. Buah, qué bien. Bufan, supongo. Ahí está. Ay, pega la cabeza ahora. Buah, me explota. Ah, no, no ha pegado la cabeza. Vale, un brazo menos. ¡Ah! A la mierda, Zhongli, buenas tardes. Es de móvil y PC, lo cual yo agradezco, la verdad. A partir de ahora, este tipo de juegos, si pueden salir primero, o sea, si pueden salir en móvil y PC al mismo tiempo, yo lo agradezco. Vale, nos cargamos esto. Nos bufamos. Y le voy a meter la hostia single target, que entiendo que debería pegar mucho más, ¿no? Esto en un móvil yo creo que costaría bastante moverlo. Ahí va, que le faltaba un poco de vida ahí, no me jodas. No era gastar la ulti entonces ahí. Ay, qué troleada. Bueno, pegamos con esto. Tiré la ulti de mi main en lugar de guardármela. De hecho, no sé si lo gano. Porque ahora viene la fase esta de pegarle a la cabeza y no sé si va a tener daño suficiente. Supongo que sí, no lo sé. No sé cuántos turnos se queda aquí tirado. Si son solo tres turnos. Ojo. Ah, pues no. Simplemente es hasta que se le acaba la. Que no sea el típico juego por turnos que se hace aburrido por lo fácil que es. Todos los juegos por turnos son juegos por turnos. ¿Cómo se hace no aburrido un juego por turnos? Metiendo eventos difíciles. Que, entre comillas, yo qué sé. No sabría qué decírtelo. ¡Ojo, Biyu! ¡Que estaba en directo! Este tío lleva en directo dos días. Muchas gracias, Biyu, por la raid. Muchas gracias, Gobetón. Bienvenidos a los Honkai Star Rail Enjoyers. Seguro que habéis aprendido un montón con Biyu. Conmigo no vais a aprender tanto. ¡Qué guapardo este bicho! Pequeño momento de contexto. Tú eres como una especie de
forma de vida, entre comillas, artificial. ¿Quién es este gilipollas? ¿Pero qué hace Aizen aquí? Automáticamente cualquier personaje con algo de pelo y gafas es Aizen. Lady Sakura, bienvenida, o bienvenido, Pilar, bienvenida. Ahí entiendo que ya no es bienvenido. Pero, insisto, muchas gracias por pasaros. Es Aizen, sí. Es Aizen.